¿Arnaud? ¿No puedo acompañarte, padre? Valor, hijo mío. Tú espera aquí. Estaré de vuelta cuando esta marecilla llegue arriba. Eso es mucho. No es tanto. Cuando vuelva, veremos los fuegos artificiales. Y Arnaud, nada de explorar, Sí, padre. ¡Lleguen los guardias! ¡Rápido, rápido! ¡Devuelve eso! ¡Deja eso! ¡Ahora! Estos son para Su Alteza Real, no para gentuza como tú. Soy Arnaud. Elise. He venido con mi padre. ¿Y yo? ¿Está tratando algo con el rey? ¿Y qué hacemos ahora? Escucha. Tranquilo, no van a buscarnos aquí. Es culpa mía, yo soy el que cogió la manzana. Vamos a ver a dónde van. Espero que este lamentable incidente no enturbie su opinión de nuestra nación. Si juzgáramos a las naciones por sus criminales... Elise. ¿Padre? A todos nos llamaríamos... Ven, hija. Vamos. ¿Padre? Aquí.
No. Mírame. Ganas limpiamente a las cartas e intentas robarme, bastardo. Tranquilo, Víctor, solo he venido a por mi reloj. Es mi reloj, yo me lo gané. En un mundo justo, Víctor, estaríamos de acuerdo, pero no es un mundo justo, es Francia. Eres hombre muerto. No te precipites, vas a hacerte daño. He tenido una plácida charla con tu hermano. ¡Hugo! ¡Busca a los mariscales! Un momento. ¡Diable! ¡Lo tengo, Víctor! ¡No dejaré que lo consiga! ¡Mueve! ¿Ah? ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Apártate! ¡Disculpe, madame! ¡Fuera de mi camino! Caballeros, podemos llegar a un entendimiento. Lo siento mucho, no está domesticado. Un herrero tonto como tú no sabrá ni mirar la hora. Ven aquí, repíteme eso. No. ¡Vuelve aquí! ¿Aguantas? ¿O hacemos un descanso? J'en ferai autant.
toi, là. C'est à toi que je parle. Veux-tu connaître la vérité sur les derniers événements parisiens? Mais si tu veux, tu ne le sais juste pas encore. Seigneur, eh bien, on t'a bien laissé faisander. Il vaudrait mieux qu'on ne tente pas de ramasser. Oui, monsieur, pour quelle quantité? Non, le drone, le prix n'est pas négociable. Ah, hola, amigo mío. Pour tout le monde. Oui, monsieur, pour quelle quantité? Non, le drone, le prix n'est pas négociable. Le mariage, mais ce n'est pas pour moi. J'ai du bon grain à vendre, 60 livres par fêtier, c'est une occasion à saisir. Allons, il n'y en aura pas pour tout le monde. ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo estás? Madame, là-bas, combien m'en offrez-vous? 70 livres? Vendu. Allons, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il doit bastonner sur le moindre motif. Alors, nous avons les drames que j'ai vus sont les drames. Nous sommes d'accord. Oui, monsieur, quelle quantité? Non, le drame n'est pas négociable. Madame, là-bas, combien m'en offrez-vous? 70 livres vendus. ¿Puedo saber dónde demonios has estado? ¡Ja! ¡Ya te tengo, canalla! Es solo un pequeño malentendido, nada que... Tu señora coge a un vulgar criminal. Entró en mi casa a plena luz del día y me robó el reloj. ¿Es eso cierto? Estoy seguro de que los oficiales estarán dispuestos a aclararlo. ¿Aclarar qué, Olivier? Una acusación muy grave contra vuestro pupilo, señor. ¡Me ha robado! ¿Qué concretamente? Espérame en mi biblioteca. No me mires de esa forma. Víctor hace trampas al faro, lo sabe todo el mundo. Arnaud, ¿con quién hablabas? Con nadie, Messier. Te alegrará saber que he convencido a Olivier para no llamar a los oficiales. Otra vez. Je vous remercie, monsieur. ¿Y ya van 6 veces? ¿7? Podrías buscar una afición más saludable. Lo cierto es que las cartas me motivan a respirar aire fresco y a hacer ejercicio. Ya hablaremos de esto luego. Tengo asuntos que tratar en la ciudad y antes debo recoger a Elise. ¿Elise está aquí? Solo esta noche. Volverá a París a primera hora. Debería acompañarla, ¿no cree? ¿Con usted tan ocupado? Con uno de vosotros suelto es suficiente. Quédate y mira si Olivier tiene tareas para ti. Seguro que tiene. ¿Qué has dicho? Mis recuerdos para Elise.